Hola a todos y todas, aquí Juanolitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, de un juegazo. Espero que os guste, clasicazo. A ver, voy a hacer el truco. Espero que os guste, un clasicazo de Konami, clasicazo. Y bueno, a ver hasta dónde me llego. Con 30 vidas imagino que a lo mejor llego un pelín más. Espero que os guste el vídeo y el juego. Y Konami no me saque de las narices. A lo mejor hasta me salta copyright y todo. Por ser el contra. Y bueno, amiguitos. Amiguitos jóvenes jugadores que se quejan de que cualquier juego ya, porque sea un pelín difícil, ya lo comparan con Dark Souls y todo eso. Si queréis dificultad, my friends, si os quejéis de dificultad, jugar a este. A ver, prefiero darle de ahí. Jugar a este, que este solo tenías 3 vidas. Obviamente yo he usado un pequeño truco para darme más. Porque yo digo yo que con 3 vidas no, ya me han quitado. Ahora vas a fallecer. Ya os digo yo que con 3 vidas, my friends, no me lo paso yo esto ni de coña. Puedo llegarme a lo mejor a la primera fase, superar la primera fase. Bueno, el primer nivel, digamos. Pero vamos, los jugadores de la época que jueguen legalmente a este juego, amigos, legalmente, digamos, sin trucos ni nada. Con 3 vidas, un solo golpe. Solo tenéis un solo golpe y 3 vidas. Pasarse, no, la verdad es que este juego te lo puedes pasar tranquilamente a lo mejor en 15 minutos o 10 minutos, no muy cortito. Vamos, es un clasicazo que me gustaría traer, si Konami me lo permite. Porque creo que ya lo subí una vez, este, con otros contras no, ya he subido algún que otro contra al canal, al principal y al secundario creo que también, me parece. No me vas a quitar lo común destrucción. Habéis quitado mi... Y bueno, disfrutad del gameplay. Ya veis que morís de un solo golpe. Un insignificante y pequeño golpe, my friend. Pero bueno, la noticia de traer este clásico de NES también en el arcade. Y bueno, yo este juego solo no me lo he conseguido pasar en la época, sí. Pero ahora que estoy oxidado, pues no. Pero yo solo a lo mejor me lo consigo pasar con alguien. Pero legalmente, digamos que con el truco de las 30 vidas. My friend. Joder, ya me han quitado. Me han quitado el mejor disparo, ¿me cachis? Perfecto. Bueno, disfrutad del gameplay si los Mr. Konami me deja. Porque Konami es una empresa muy toca narices con el tema del copy. Muy toca narices. Hasta a veces te puede dar por saco y meterte un strike porque sí. Pero bueno, yo subí otros contras y no me han pedido nada. Qué majo, ya me estaba lanzando la dichosa granada. Si me dieran una... Arriba, agacharse. No, gracias. Es muy amable por la bomba, pero no me apetece. A ver si me lo puedo pasar yo. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo complicadito. Y más cuando te llueven disparos por todos lados. Y granaderos. Con el disparo base, sobre todo. ¿Qué me ha dado? Bueno, mejor este que nada, que el normal. Bueno, digamos el primer enfrentamiento con... Vamos ahora a ver si podemos cargarnos esto. Amiguitos, clasicazo, vamos. De NES, o arcade. Vamos a cargarnos primero lo que dispara, porque si no, my friends, nos van a fastidiar. Bueno, ya lo he dicho que la versión arcade, por ejemplo, bueno, no arcade, que no es realmente la arcade, pero con mi primo Hansino y yo, si le estaba dando, si le he estado dando al disparo, a lo que dispara, pero bueno, en fin, si el juego me ha dicho que me ha tocado. Que lo malo que tiene que es que sus disparos son tan chiquititos que ni se ven a veces, ni te enteras de qué te ha dado, pero bueno, en fin.
Stage 3, Waterfall. A ver hasta dónde me llego. Hasta que se me acabe la vida, my friends. Si me lo consigo pasar, pues mira, puedo ver el juego entero. Si no, pues... Sorry, women and men. Sorry, amigos. Mejor este disparo que nada. Sí, sí. Eres una torretita, ¿verdad? Estas piedras te hacen pupita y me lo cambia. ¿Mal notas el maldito Schwarzenegger y Stallone? Y me cambia el disparo. Mira qué disparo, ¿eh? Como para verlo, ¿eh? Como para ver el disparo. Amiguitos. Ya está ahí el señor. ¿A qué salta? A ver si puedo cargármele. ¿Qué no me ha tocado? Para que te zurza. ¡Otra vez! Es bastante complicado. Esto sí que era dificultad, amiguitos. Y no los juegos de ahora, que aunque esté un pelín dificultillo. Voy a intentar a ver si puedo coger el... No saltes, es que luego los enemigos son impredecibles a veces. A veces no, son invencibilidad. Aprovechar. Vamos a subir arriba, eso que te han dado. Si el amigo Schwarzenegger o Stallone quieren subir. ¿Por qué lo digo? Porque en la carátula supuestamente salían ellos. ¡Aprovecho! ¡Destruir! Ya nada. Ya se me ha quitado la invencibilidad, me cachis. Al menos no hay tiempo, es lo bueno. Es muy majo, ¿sabes? Muy majo. A ver si puedo cargármelo ya. A ver, concentración un poquito, un poquito. Venga, pero di. Vale. Ya que me carga la torreta ya por fin. Bueno. ¿Por qué decía que Stallone y Rambo? Pues. Porque básicamente, por ejemplo, las carátulas. En algunos póster o eso, pues salían ellos, pero vamos. De hecho, me acuerdo. Aquí en Europa salió el juego censurado, amiguitos. Bueno, más ofreciéndose al alien. Aquí en Europa salió el juego censurado. Y lo sustituyeron todo por robots. A ver, vamos a intentar cargarnos los brazos. Para que así no molesten tanto. Y nos lancen las hoces esas raras. Porque el este es fácil. Vaya, hombre. Venga. Tengo 30 vidas. Vas a morir. ¡Hala! ¡Hala el alien! A romperle la boca. Y bueno, en Europa se llegó aquí la versión censurada. Lo sustituyeron enemigos y los personajes por robots. Aparte del cambio del nombre, que no sé. La típica censura tonta de la época. Y sustituyeron a los guerreros estos por soldados. Soldados robóticos o robots. Mechas. O como le queréis llamar. Y el nombre, pues que nos lleva aquí en Europa, aparte de ser más lento incluso, pues se le llamó como Probotector al juego. A ver. Concentración, Juanito. No sé qué decir más. Yo espero que los señores de Konami no se pongan tontos. Y me salte Copperry, a lo mejor sí, por ser el clásico. Pues era el clásico contra de la NES y Arcade. Pues a lo mejor me pide copyright, incluso comentándolo yo, ¿sabes? ¿Sabéis? Espero que no, porque me gustaría una partidita aunque sea a este juego clásico. Si puede ser pasándomelo entero. Vaya hombre, me ha disparado algo que ni siquiera me ha dado. ¿Vas a romper las bombas? Hay a veces que no te enteras de que te han matado porque te ves... No ves los disparos a veces, amiguitos. A veces los disparos y... Bien, bien. Por lo menos que estén abajo. A ver si puedo moverme. ¡Hijito! ¡Hijito! De todas formas voy a poner la música de fondo del juego bajo, por si acaso. Por si acaso es eso, pero vamos, que... Que no creo, vamos. No creo que sea eso. ¡No! Tú ganas el clásico contra yo solo.
Yo este juego, Hansen y yo tenemos el Contra, el Hansen y yo, mi primo Hansen y yo, tenemos el Contra para Xbox, que supuestamente es el arcade, la versión arcade. Y bueno, ahí sí que lo hemos pasado, él y yo lo hemos pasado los dos, con 30 vidas, claro, si no, no hay manera, porque es bastante jodidillo el juego para la época. Lo hemos pasado completo, que suele durar 15 minutos, 10 minutos, depende de la peripecia de cada jugador. Nosotros nos lo pasamos creo que en 12 minutos o por ahí, más o menos. Vamos, que es un juego bastante complicadito, amigos. Mejor centrarse en lo gordo. Ya me han disparado. Ya me han quitado otra vida. A lo mejor no llego al final, pero vamos. Bueno. Otra complicación. Para luego vienen estos pesados. Es que ahí tiene tela, marinera. Tiene telita. Como sabéis, tiene telita. Mando una vida, por lo que habéis visto. Pero me la han quitado. Venga, de. Vamos a destruir lo que queda, amiguitos. Es que ahora encima lo peor es que vienen dos, ¿sabéis? Es que encima ahora vienen dos de estos. Con dos jugadores sería más fácil, pero no. Ya he perdido aquí muchas vidas. Sobre todo que el disparo normal es una birria, vale. Y eso. ¡Me cachis a la mar! ¡Pero qué! El disparo base es una birria. Bueno, me he cargado la esta, pero llevamos 12 minutitos ya. Ahí es lo que pone. 12 minutos. Ay, y yo le pido a Konami, no seas pesado, que no voy a cobrar ni. No te voy a quitar derechos de autor. Solo te estoy dando propaganda gratuita de juegos clásicos. Tit-tit-tit-tirín. ¡Qué clásica de música! Mira ese cabrito. Y por su culpa me ha matado la torreta. ¡Qué bonito! ¡Muere! Bueno, al menos tengo continúe. Creo que tengo continúes. ¿30 vidas? Joder, chico. Deberíais aprender. En el ejército deberían aprender un poquito en estos, en el ejército de ahora. Oh, oh. No sé ni lo que digo ya a veces, amigos. ¡No! ¡Ah, quita mi disparo fuerte! ¡Vamos a fallecer, hombre! Mira qué majo, apareciendo de la nada. Y casi me mata. A ver. Quiero ese disparo. Mejor que el básico. Sí, me la han cambiado por más velocidad, LS. Cuidado con las granadas estas. No, gracias, amiguitos. Que parecen estos jugadores de rugby, amiguitos. qué majito. qué majos. Parecen jugadores de rugby, con la mochila y tal, el Makuto. Ole. A ver si puedo pasar con las granadas. F. Si me dan una M... No, invencibilidad. Oh. Me cago en chis. Bueno, mejor ese que nada. Pues si me ha agachado, si me da tiempo. La madre que le hizo al juego. Como le hicieron tan dichungo. Y nada de Dark Souls. Este, el Dark Souls comparado con este, yo creo que sería un aficionado al juego, ¿eh? Sería hasta fácil, incluso, amigos. Bueno, el Bulldozer. Este tiene truco. A ver. Sin más, si lo he hecho bien, no me da ni una. Bulldozer. Ahora se acerca. ¿Desde cuándo el Bulldozer me atropella? Si nunca me ha atropellado. Es que solo soy yo. ¿Cómo osa? Y con este disparo de tres bolitas. Bueno, cuatro. Mira qué majo, ¿veis? Es que, como veis, amiguitos, jóvenes amigos, los enemigos te salen de la nada. Amo Wolf. Ese. ¡Yupi! ¡Venga! ¡Vamos! Antes de que me atropelle.
Ajá, ahora no me ha atropellado. Claro, que antes me ha atropellado porque es para disparar, supongo. Esta torreta te sale de la nada y te hubiera matado, amigos. A ver, los que lanzan las bombitas. Voy a iniciar a la porra un poquito. Vamos a coger esto. La L, uff, el láser es una birria, no me gusta. Prefiero hasta el clásico. El disparo normal. Oh oh. Vamos, Juani. Vamos a pasarnos al contra. Si es que podemos. Seguramente eso no continúe. Me estoy dejando el dedo, eh. Ah, sí. La nave. Vaya por Dios. Es que claro, si fuéramos dos jugadores, pues sería incluso más fácil, my friend. Pero que estando yo solo. Estando yo solo se me complica más la cosa. Bueno. Continuemos. Zona enérgica. Energy Zone. Solo 12 vidas. La madre que. Esta zona es bastante troleadora, my friends. Sí. Perfecto. Sí, un disparo más potente y tal. Oh oh. No, amigo. Oh oh. Y dice que me ha dado cuando ni me ha tocado, pero bueno, así es el juego de troll. Tan 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 tan. Tananana, hasta la musiquilla me trae recuerdos de este juego que nuestros padres nos cogían. Nuestros padres, el padre de Hansino y mío, nos quitaban a nosotros para jugar ellos a este contra. A ver. Ahora tiene que salir el fueguecito, ¿verdad? Pues ahora mira. Y como salta también el colega. Venga. Qué bonito. Ahora muere. Muere, 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 muere. No sé cuánta vida me quedaban 10 o por ahí. A ver, agacharse. Oh, oh. Corre por tu tatis. Y para fastidiar un poquito, os moñas ahí. A ver. Bueno. ¡Lo sabía! Soy invulnerable temporalmente. ¡Aprovechemos ahora! ¡Ahora que soy invencible! ¡Acelerando! ¡Lo zurzan! Aprovechemos ahora que soy invulnerable durante un tiempo. Hasta que deje de brillar. Y cuando deje de brillar ni avisa, ¿sabéis? Amigos, este juego es muy chungo, muy chungo. Sobre todo cuando eres tú uno solo. A ver, ¿qué toca ahora? El de rugby, ¿no? Sí. El señor lanza ovnis. Que tuvo que venir a fastidiar. Salta, salta, salta. Salta cual gay. Mira qué salto de gay. Venga, hombre, que le queda poca vida. Perfecto. La madre que... ¡Mamma mía! Solo me ha dejado una vida. El hangar. Ah, bueno, me han dado una vida por pasármelo. Tengo esta y otra. Bueno, aquí viene la parte más, digamos, troleadora del game. F. Vamos a ver... Lo sabía. Y si me da ahí, pues me va a matar la vagoneta. Pinchos que salen de la nada, no me acordaba de eso. Mamma mía. Bueno, si me dan continuez, pues seguiré. Si no, a lo mejor me lo paso. Espera que aquí va a salir un tercer muro de pinchos, ¿verdad? Ah, pues no. Clásico, son clásico, clásico. Que ya no sé ni qué comentar, amigos, para que no me salte el copyright. Ya no sé ni qué comentar para que no me salte el copyright. Porque seguro que me salta el copyright. Incluso con esos acuerdos me va a saltar el copyright. Qué majo. Qué majos. Los que pusieron ahí los pinchos.
que aquí habrá otra Effectivation. Aquí hay otra. A ver, ve. ¡Ay, señor Rambo! Me parece Rambo. Bah, ya no lo puedo coger porque el niño no salta. ¡Qué bien! Bueno, me va a salir el primer game over de la partida. Mira qué majo, se agachito. Qué guapos son los enemigos. Que me atropella la... O sea, es que solo tiene tres disparitos de birria. ¿Y ahora cómo hago para subir ahí? No sube. Salta por tu tatis. Y me la dejan arriba. ¡Qué majo! Bueno, tengo que continuar con 30 vidas. O sea que sí, me lo voy a poder pasar 20 minutos. Hubiera tardado menos si hubiéramos ido dos. Si no hubiera manqueado más. Pero bueno, es lo que hay, amigos. Es un juego bastante complicadito. Ya anda a coger ese. ¡Bravo! Qué bien. Ahora vas a morir por mis narices. Torretero. Los dichosos muros que salen de la nada. El chisalamer, no dispares agachado, que te veo. Señor Murit, señor Mochilas. Venga, venga, vamos. Salen personajes de la nada ahí, malas personas. Y claro, no, si no viene uno a intentar darme, como ese, saltando, no se queda a gusto. Venga, vamos a destruir esta pared de pinchos de las narices. Qué amables, qué amables son los que hicieron este juego tan chungo. Invencibilidad, perfecto, a aprovechar. ¡Morir! Sentir mi ira. Por si acaso voy a ir disparando, porque claro, la invencibilidad es temporal. Voy a ser gracias. Al mejor disparo del mundo. Que casi me lo quita esta dichosa pared. Hay que ir disparando, ¿no? Gracias. Amable. A ver. Aquí hay que tener cuidado. A la mínima te van a matar. Como ahora. Gracias, pared de birria. Me ha quitado el mejor disparo del juego. Buah. En fin, es igual. Sigamos avanzando, a ver si me lo paso ya. 23 minutos. Y aún me queda la guarida alien todavía. Ah, sí, mientras te salen pesados. A romper eso. Vale. Hola, guapus. Y haciendo el tonto ahí. ¡Cachiselamer! Y haciendo el tonto cuando me voy a cargar la puerta directamente. Venga, vemos. Alien Lair, la última stage. Y la zona más troleadora del mundo. También. M de M. A ver. Mira qué guapos. Bueno, aquí os va a salir cierto. Mira, aquí no suena eso. Os sonará a cierto xenomorfo de cierta peli, ¿no? Venga. Madre mía, amigos. No. Hasta que le rompo la boca. ¡Hala! Boca rota. Perfecto. Bueno, todo él roto. Salta por tu tatis. Aquí viene el troleador, porque vamos. Bueno, tengo 30 vidas, no me deberá suponer un problema, pero... Estas boquitas de aquí... ¡Qué bien, saltas, colega! Estas boquitas de aquí son muy toca narices, porque sueltan como una especie de eso. Que mira lo que hacen.
hacen eso. ¡Ay, madre mía, Rambo! ¡Qué paquete! Yo tiro para adelante al llegar al corazón ya del alien. Salta por tu tatis. Mando una vida, qué majos. Bueno, aquí voy a perder unas cuantas vidas. Si no me... bueno, desde aquí no me suelen dar. Perfecto. Vale, muerte. Vamos, concentración, Juan. No, es que salta a veces salta muy mal. Típico juego primerizo, digamos. De los primerizos. Sí, me voy a cargar eso, sí. Voy a cargarme las arañitas. Que me están dando por saco. Y ahí quedado el corazón. ¡Sufrir! Me da igual perder vidas. ¡Sufrir! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Sufre, corazón! ¡Perfecto! Bueno, juego terminado, amigos. 26 minutos me ha tardado a cargármelo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Mamma mía! He cometido muchas tonterías, sí, lo sé, pero vamos. ¡Perfecto! Bueno, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Tira alien! Y nos da... ¡Congratulations! Nos hemos pasado el juego. Ahora que Konami diga te jodes... Te jorobas... Ya me han censurado por decir esa frase. Te jorobas y te pedimos copyright. ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Soy considerado un héroe. Es que claro, es Schwarzenegger y Stallone. Yo no sé por qué la versión europea se censuró por robots, todo, enemigos y todo. Pero bueno, no fue buena para tanto. Y hay aquí un juego que con tres vidas, o eres un profesional o un todo un pro, amigos, o no hay manera de pasárselo. Pero vamos, que los juegos de hoy en día pueden ser difíciles o fáciles, pero... Tienen el típico este de que puedes continuar donde te han matado, o tiene un checkpoint, o puedes guardar la partida en cualquier momento. Eso no hay que lo discuta. En cambio, este juego no. Desde el principio, todo el rato, si te matan. Hombre, como os he dicho, este juego suele durar 10 minutos, como mucho. Si jugáis todos y sois buenos en este, pues 10 minutos. A mí me ha tardado 27 porque soy un manta. Pero bueno. Presente va Konami, ¿ves? Hasta enseña el símbolo de la empresa. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Espero que os haya gustado. He conseguido pasar, sí, hombre. No, gracias. Espero que os haya gustado. Y aquí me despido. Chao, 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 chao. Y gracias por ver el vídeo. Y gracias por aguantar mis tonterías también. Eso es... Bueno, amigos, gracias por todo. Y hasta otra. Chao. Let's go!